your kindness, because you're such an awesome God. Thank you, Holy Spirit, because out of the goodness of your heart, Father God, you have welcomed to get here today. Gracias, Señor, porque por la verdad de tu corazón, Señor amado, tú los has traído a este lugar. Gracias, Padre Celestial, porque esa bondad se manifiesta, Señor amado, en este día, Dios eterno, por este appointment, por esta cita que tú les has dado aquí en este lugar. Y por eso, Señor amado, porque tú los has traído hasta aquí, Señor amado, porque tú tienes propósitos con ellos, Señor Jehová. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Aleluya, gloria a tu nombre para siempre. Yo veo un ministerio para ti. Yo veo que el Señor te llama a temprana edad. Y yo veo que el Señor tiene propósitos contigo, porque desde jovencito vas a empezar a predicar la palabra de Dios. Y desde pequeñito vas a empezar a hablar su palabra, y Dios te va a dar sabiduría. Y va a haber una unción en ti, desde chiquitico vas a empezar. Porque Dios tiene propósitos y Él no puede esperar hasta que te hagas grande, sino que ya Él ha empezado a derramar. Y cuando tú sientas que el Espíritu Santo viene sobre ti para hablar la palabra de Dios, dice el Señor que no te dé pena y que no te detengas, porque Dios va a llenar tu boca de sabiduría y de conocimiento, y el Espíritu Santo te va a revelar lo que vas a hablar. Así que adelante, soldado. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. I see God trying to open the heavens over their family. Veo que Dios está abriendo las puertas del cielo sobre esta familia. I hear the Lord saying, escucho al Señor decir, touch and agree and pray together. Júntense para orar juntos. And the unity will bring my power to be released upon the family. Y la unidad que ustedes desarrollen va a provocar que mi poder se derrame en tu casa. And the heavens will be open over your home. Y los cielos van a ser abiertos sobre tu casa. And I'll breathe on your workplace. Y yo voy a respirar, a soplar sobre tu trabajo. I'll breathe on your finances. Voy a soplar sobre tu finanzas. And things will begin to increase. Y las cosas van a empezar a multiplicarse, a subir, a ser bendecidas. Or I feel like the blessing of the Lord is over you. Porque siento que veo que la bendición de Dios está sobre sus vidas. The hand of the Lord is on this child. La mano de Dios está sobre este niño. The blessing of the Lord is on the child. La bendición de Dios está sobre este niño. I see bloodline curses stopping at you. Hay unas maldiciones generacionales que están parando con ustedes. Some things that was trying to come down the bloodline, but God is stopping it with you too. Y hay algunas cosas que han tratado de venir, correr, seguir, continuar por su línea familiar, pero con ustedes se está deteniendo, se está parando. And you'll break the chains of your family lines. Y tú vas a estar rompiendo esas cadenas de tu familia. And walk in my favor and blessing. Y vas a caminar en mi favor y en mi bendición. And nothing will hinder you or hold you back. Y nada te va a detener, y nada te va a parar. What I bless is blessed. Y lo que yo he bendecido será bendecido. And what is cursed is cursed. Y lo que yo maldigo va a ser maldecido. And God said, "You're not cursed. You are blessed." Y Dios dice, tú no eres maldecido, tú eres bendecido. You're going to see my blessings more and more. Tú vas a ver mi bendición más y más. Even as you walk in thanksgiving. A medida que tú ustedes caminen en agradecimiento. Giving me thanks, said the Lord. Dándome a mí gracias, dice el Señor. Knowing that it's the Lord your God that is doing this for you. Y conociendo y entendiendo que es el Señor haciendo esto en sus vidas. And I hear the Lord saying. Y escucho al Señor decir. Always be in a place of thanksgiving. Siempre haz las cosas de un lugar, una posición de agradecimiento. And I'll continue to bless you. Y te voy a continuar bendiciéndote. I'll continue to bless your home. Y te voy a continuar bendiciendo tu casa. Said the Spirit of the Lord. Dice el Espíritu de Dios, yo veo a usted, señora, que usted tiene tremendo potencial, que usted tiene tremendo potencial, pero veo un negocio, que tú eres una señora de negocios. Y veo que de ustedes dos, usted tiene una fuerza, es como una unción, es como algo que Dios ha depositado en usted. Y estoy mirando que Dios va a bendecir en sus finanzas, pero grandemente. Y veo que tienes una unción de administrativa.
que tienes una unción administrativa, que tienes un conocimiento, pero lo que has conocido hasta ahora, Dios te va a aumentar la sabiduría que va a derramar de ti. Y usted, dice el Señor, que no se intimide, porque Dios la va a bendecir a ella y la va a poner en un lugar de autoridad, de gran influencia y de posición. Pero dice el Señor que no tengas miedo, porque ella te necesita. Y a pesar de que el Señor la va a usar a ella poderosamente, ella necesita que usted esté a su lado y que usted la dé apoyo y que usted la esté con ella, porque juntos van a ser un complemento que Dios los va a usar poderosamente. Porque veo una unción bien grande sobre su vida, señora, que de administración para negocios, y Dios le va a derramar una bendición financiera gigantesca, y le estoy hablando multimillonario en el nombre de Jesús. Dios a ti te ha dado un carácter bien fuerte a ti, pero Dios dice que Él va a usar eso para que tú puedas ministrarle a muchas de las mujeres, pero son mujeres, sí, que son distinguished, mujeres de influencia. De influencia, mujeres de negocio, que van a ver un, vamos a decir, like a very strong presence. Porque van a ver un liderazgo en ti. Right. Y ellos van a seguirte a ti. Yo te veo a ti entrenando muchas mujeres en negocio igualmente. So, y también veo que protege a sus hijos, a tu hijito, mucha oración, porque Dios va a usar a este niño tan lindo en la edad que él está, no cuando está más grande, pero ahora. Y Dios dice, bendiga de lo cubre en oración. Amén. Amén. Okay. Que yo escucho al Señor decir que el quebranto no es en tu línea de familia. He has given you a holy bloodline, a royal bloodline. Que Dios te ha dado una línea de familia generacional de realeza y de bendición. And the fortitude of your family. Y la bendición de tu familia. It comes from the worship that you do together. Va a salir de el centro de la adoración de ustedes dos juntos. And it thwarts the enemy, thwarts the devil, thwarts the enemy. Y va a bloquear la fuerza de las tinieblas. Fortify yourself. Refuérzate. In the word. En la palabra. And it will strengthen you and teach you to see the schemes of the enemy. Y te va a dar fortaleza y te va a enseñar cuáles son las artimañas, las tramas del diablo. You are all blessed. You are blessed. Ustedes son bendecidos y son santos. And you have a destiny to walk in. Y tienes un destino de caminar en to walk in. In the destiny of holiness. Tienes un destino de caminar en santidad, en consagración al Señor. Amén. Y a pesar de que ella va here now. I'm here, it's here now. Dice que está aquí ahora. Amén. Y escucho al Señor decir que el Señor le va a dar sabiduría en cuanto a inversiones. Que de las bendiciones financieras, tal vez ella tenga el conocimiento y el carácter administrativo para el mundo de los negocios. Pero escucho al Señor decir que usted va a administrar las inversiones que Dios le va a dar, porque Dios le va a decir dónde, cuándo y cómo usted va a invertir lo que Dios va a poner en sus manos. Amén.